Estamos en esta parte final de Punto Final con el senador Eviel Pérez Magaín. Senador, la gente cuando ve Oaxaca no solamente la puede admirar por su magia, por su colorido, su gastronomía, sus chupes, eso de mezcal, en fin, esta alegría que siempre manifiestan los oaxaqueños. Sin embargo, cuando recorres gran parte de muchos de los lugares, ves eso que decías, ¿no? La emigración por hambre, la emigración por necesidad, la emigración por falta de trabajo. Y en todas estas comunidades se nos quedan los viejos. Y los viejos no es que sean un problema, ¿sí? Los viejos no están atendidos. No hay una buena atención en medicina, ¿sí? Falta atención, por supuesto, médica para los jóvenes, para las mujeres, para los niños. Y sin embargo, tenemos una gran cantidad de instalaciones que no se terminaron o por caprichos políticos o por deformaciones políticas. Bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que es de mucha reflexión todo lo que nos acabas de decir. Eres muy claro, Sócrates. Yo creo que hoy hay que aprender a cambiar esas costumbres que, bueno, tanto daño nos han hecho. Efectivamente, Oaxaca es un mosaico y un referente, te vuelvo a repetir, ya hoy todo lo que acabas de decir, más sus fiestas, más sus tradiciones, sus velas, su guelaguetza, sus fiestas de la costa que son hermosas, la de los negros en Collantes. Falta mucho por hacer. Creo que vamos en la ruta también, Sócrates. También creo que, a pesar de todo, los oaxaqueños están aprendiendo y potencializando. Hoy, te vuelvo a repetir, es un referente y un reconocimiento. Hay mucha gente que está creyendo en los artesanos. Ayer estuve en CDI, en la expo indígena que hubo en México. Y bueno, quiero decirte que los oaxaqueños tenían más del 50% de la exposición. Yo te quiero decir una cosa. Yo ya le cambiaría eso de artesanías por arte popular. Sí, también, tienes razón. Totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, lo que te quiero decir es el grado y la magnitud y la importancia que en esta exposición nacional, el hecho de que estuvieran más del 50%. Era impresionante ver cómo los verdaderos artistas, increíblemente Oaxaca, Chiapas, haciendo cosas, hacen magia con sus manos esta gente. Y bueno, creo que hoy, aunado a esa fuerza, ¿sí?, natural que tiene un estado como el nuestro, que tiene, ya lo dijimos, bosques, montaña, todo testimonio arqueológico, colonial, toda una gama de historia en cada una de sus regiones, con líderes naturales que le han aportado tanto, que han hecho producir la tierra con toda esa adversidad que se tiene en la Mixteca, en la Sierra Sur, pero que también ha hecho verdaderamente magia con la producción de los papayeros, de los limoneros, de los cañeros, de la gente que siembra en plátano y bueno, una serie de cultivos que tenemos el privilegio de tener, la piña en Loma Bonita. Y bueno, creo que hoy sin duda, en esa pluralidad tenemos que aprender a construir, ¿sí?, una nueva forma de hacer política. Hoy Oaxaca merece, vuelvo a repetirte, un proyecto que permita verdaderamente hacer esa reflexión permanente, construir en el saber. Tenemos que tener a alguien que sepa lo que es Oaxaca. Tenemos que tener a las gentes que saben lo que se tiene que hacer en la costa de nuestro lado, en el Istmo, en la Cuenca, en la Mixteca. ¿Y la salud? Todo. Sin duda, bueno, ha sido un tema que también se consideran presupuestos importantísimos. Hay quienes no le apuestan como gobierno a la construcción de hospitales en un estado que tiene una geografía que verdaderamente es, principalmente para la mujer, todo un reto. Te voy a decir por qué. Porque cuando fui a ver a mi paisana, la de Jalapa de Díaz, que salió muy sonado en el programa de Loret de Mola, que parió en el estacionamiento, pues era una señora que tenía dos partos anticipados con su partera. Mucha gente, lamentablemente, todavía en Oaxaca, ¿sí?, lo que no nos damos, lo que queremos ocultar a veces, es que todavía muchas mujeres están dando a luz con parteras, porque es costumbre indígena, porque hay muchas cosas, y por falta principalmente de oportunidades y de servicio de salud, porque el indígena no es, al contrario, es demasiado listo.
Pero bueno, lamentablemente la necesidad los hace todavía atenderse con parteras, y porque son mujeres muy fuertes y que, bueno, prefieren ahorrar y decir con mi partera y las ves al otro día trabajando, a diferencia de la mujer de otras regiones o de la ciudad. Esto lo digo porque me dice uno de los doctores, el jefe de la jurisdicción, pues buen favor nos vinieron a hacer en hacer todo esto. El doctor, que era el director de ese hospital, ella no tenía un expediente, no tenía cita, no tenía nada, y bueno, había 20 mujeres adelante que ella, y en el descuido que tuvieron por no tener el expediente de ella que ya registrara, que ya estaba a punto de dar a luz, pues los doctores le dijeron, espérate tantito, y ella se le hizo fácil salir y dar a luz afuera. Y le tocó la suerte de que estaba ahí un periodista y diera a conocer las deficiencias que todavía hay en materia de salud. Pero fíjate lo que pasó. Hoy los médicos ya les da miedo ir a regiones lejanas. No es lo mismo el doctor que está en la capital y que tiene a sus hijos en la escuela y que puede ir el domingo al cine, al domingo al presidente que está allá en la Mazateca Baja, en Usila, Ojitlán, toda esa zona, donde no vas a encontrar ninguno de esos servicios. Y si tus hijos los dejas ahí, y bueno, luego sueldos malos, y luego gobiernos que no mandan ni las medicinas, que no se ocupan de tener. Se les ha dado un presupuesto impresionante a este estado para poder tener atención médica de calidad. Y hoy, lamentablemente, con acciones como estas, también hay ausencia de médicos, de enfermeras y enfermeros, de medicamentos y de una serie de equipamientos que falta. Hay hospitales inconclusos, que bueno, le podemos echar la culpa al gobierno anterior porque decir que no los terminó. Sí, pero se empezó un gran programa de hospitales estratégicos que había que darle seguimiento. Había que terminar las universidades que empezó Murat, que siguió, bueno, Don Eladio empezó con la de la Mixteca, que es un ícono, que luego siguió Murat, que luego siguió Ulises. Bueno, el tema de universidades es importantísimo que no se quede tirado por un capricho. El tema del fortalecimiento de la Universidad de los Oaxaqueños, de la UAPU, ¿sí? O sea, no puede ser posible que sigamos teniendo un edificio tan limitado. Tenemos que transformar esta universidad, tenemos que hacerla el ícono y el referente, ¿sí? La inversión que sea necesaria para cambiar totalmente su infraestructura, todo. Tenemos que tener una universidad moderna, ¿sí?, que refleje la cultura de Oaxaca, ¿sí? ¿Sí? Que refleje la cultura, pero también que tenemos gente que ha sido de avanzada y visionarios. Tenemos, bueno, los más grandes, el que me digas, Juárez, Porfirio, Vasconcelos, y te podríamos decirlos ahorita 20, que han sido grandes aportadores del desarrollo y de la cultura y de la educación de este país. Bien. Finalmente, tu conclusión. Tú como político, como oaxaqueño, ¿qué palabra comprometerías? Mira, primero que nada darte las gracias, porque quiero primero que nada dándote las gracias. Ha sido una entrevista que creo que hasta me solté un poquito pero me emociona cuando tiene una plática como tú que queremos Oaxaca y que bueno está siendo mi opinión, y lo digo con respeto a quienes nos ven, con todo respeto a quienes nos ven. Yo creo que hoy tenemos que, primero que nada, volver a esa ruta de la definición y la convicción, ¿sí? ¿Sí? Y la lealtad que debemos de tener para nuestro pueblo, ¿sí? Hoy tenemos que regresar a esos, tratar de volvernos a involucrar todos como oaxaqueños en una ruta que permita eso. Tenemos ejemplo de los pueblos indígenas que con sus usos y costumbres han demostrado ser grandes administradores, cuidan su medio ambiente, ¿sí? Son gente que están buscando defender sus costumbres, su cultura, su lengua. Han hecho de las lenguas oaxaqueñas un timbre de orgullo en esta nación. Entonces, yo creo que si volvemos hacia esa ruta, empezaremos a hacer política de altura. Hoy nadie va a venir nada más porque nos quiera mucho. Eso de que nos quieran mucho, que me voy y al rato regreso porque te quiero un montón, pues bueno, ya no se lo cree nadie a nadie, o no nos lo cree nadie a nadie. De por sí tenemos una caída en la credibilidad impresionante. Y yo creo que hay que regresar un poquito en esa ruta, hay que hacer del saber verdaderamente la posibilidad de construir.
piensan diferente nuestros hermanos en la cuenca, en el istmo, en la costa, en la mixteca, aquí en valles centrales. Tenemos potencialidades diferentes, no tenemos que estar inventando, hombre. Mira qué bonito saber que hoy se están aprovechando los vientos del istmo y se le está aportando empleo, inversión y generación de energías limpias a nuestro país. Qué padre que hoy se estén dando cosas en la franja del istmo, en una zona estratégica de apenas 300 kilómetros, que van a poder conectar al mundo. Que la cintura de la patria. Sí, la cintura además de la patria, y que nos va a conectar al mundo, ¿sí? Desde el puerto de Salina Cruz, Coatzacoalcos. ¿Cómo no poder potencializar los litorales de la costa, pero sus playas, su riqueza en la producción del campo, la minera, papayeros, minero, el testimonio de nuestros hermanos de Pinotepa de Don Luis, cómo con sus manos las mujeres hoy están haciendo telares verdaderamente impresionantes, sacando del mar los caracoles con los que pintan sus huipiles. Y bueno, así te podría decir de los tacuates allá en Zacatepec, cerca de los Amuzgos, en Putla, ¿sí? Donde hoy se está haciendo un gran esfuerzo en una lejanía producto de la falta de visión de la construcción de una carretera, la que llamada Ruta 200, que es la conexión que se tiene que dar entre Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Fundamentales para poder potencializar toda esta franja del país, que ahí están sucediendo fenómenos de pobreza que han traído violencia y hasta conflictos sociales que todos hemos sido testigos. Y bueno, así hablar de la Mixteca y qué decirte de Valles Centrales, que bueno, que es una joya y debería de ser verdaderamente la parte que donde todos debemos de poner un poquito. Amigos, como vemos, si no conoces la realidad, no la puedes transformar. Cuando la has recorrido, cuando la sientes, cuando te emocionas por esa realidad y sabes que puedes hacer los cambios, se pueden lograr muchas cosas. Senador, te agradecemos mucho. Este es tu programa Punto Final. Gracias. De veras, fue una extraordinaria experiencia tenerte. Un personaje que reconocemos todos los oaxaqueños, pero que además sé que te reconoce en el país. Yo he sido testigo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.